amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo videito. Hoy estamos en un lugar maravilloso, en un lugar fantástico para el pescador y para la familia. La verdad que estamos emocionados porque vinimos acá al predio que Daniel tiene. Daniel, un gusto. Ahora sí, bienvenido. Te saludo así a la distancia para mantener un poquito la distancia de esta pandemia que tenemos todavía, que está ya letargándose y nos está dando posibilidad de poder invitar a la gente, ¿no, Daniel? Así es. Bueno, estamos tratando que reencontrarnos nuevamente después de 9 meses con la gente, que tuvimos un parate importante con esta pandemia, estamos sin trabajar, pero bueno, parece que ahora vienen todos los directamente que van a habilitar y vamos a poder recibir nuevamente bien a todo tipo de personas. Un espectáculo, tenés un predio, te soy sincero, pocas veces visto, te felicito, unas cabañas, muchachos, y con un paisaje que... Bueno, lo van a ir viendo en las imágenes mientras vamos charlando, para que ustedes tengan idea de lo que se trata del lugar este. El camping se llama... El Balneario San Cayetano. Es el Balneario San Cayetano y estamos en... la localidad de Figuera, Santa Fe. Exactamente. Estamos a 2 horas de Buenos Aires, de capital, a 30 minutos de Rosario, 4 horas de la ciudad de Córdoba. O sea que estamos cerca de todos, cerca de todos lados. O sea que es para todo el mundo. Es para pescadores... Es para familias, es para familias, muy bien. Tenemos también lo que es todo un complejo de cabañas. Bien. Habilitamos, sería cuando se vaya todo y que nos podamos trabajar, un salón de fiesta para 370 personas. Sí, acá lo estamos mirando, en este momento estamos mirando el salón. Después tengo la parte de juego que es salto extremo, donde recibimos diferentes tipos de delegaciones. Escuelas, iglesias, todo, tienen juegos, tirolesa, kayak, palestra, puentes aéreos. Ese piletón que hay es para la gente, para los chicos de kayak, ¿verdad? Directamente se le hizo una laguna artificial donde tiene 60 centímetros de profundidad. Un espectáculo. Para la seguridad se le cubrió toda la expectativa para que los chicos de jardín infante de 3 años, ahorita de 3, hasta jubilados de 80, 90 años han venido a visitarnos y han disfrutado de esa laguna. Con todos los juegos, tirolesa. Sí, esos juegos que tenés ahí son fantásticos. O sea, y para todas las edades, con toda la seguridad, porque tenía la soga inclusive para ponerse el arnés. Algo que inclusive invitamos a la gente que esté con escuelas o que haga este tipo de campamento con los chicos, porque la verdad que el lugar da para mucho. Y para vos que sos pescador y querés venir con tu mujer y con tus hijos, te soy sincero, dejás a tu mujer acá y ahora a la tarde vamos a ir a hacer una pesquita, que ya se los avisé, para que vean que acá se pesca, y se pesca muy bien, fuera de broma se pesca muy bien, o sea que pueden venir a pasar un fin de semana, un día o las vacaciones completas, que la verdad que la van a pasar bomba. ¿Tenés pileta? Tenemos pileta también. ¿Y pileta? Está habilitada y bueno, es para directamente que algo, van a disfrutar. Algo muy pero muy importante que van a preguntar y que preguntan todos, los baños espectaculares, vi que tenés un lujo bárbaro. Todo lo que es el tema de las cabañas, tenemos cabañas de un dormitorio. Tenemos cabaña de 2 dormitorios, hasta 5 personas por protocolo. Ahora les tenemos que evitar el somiero matrimonial, 3 somieros individuales, en la cabaña de 2 dormitorios y en la cabaña de 1 dormitorio, somiero matrimonial más 1 somiero individual. Bien. Todas cuentan con su baño, con hidromasaje, tienen lo que es cocina, heladera con freezer, microondas, cocina con horno. Y bueno, vos después viste todo lo que son estas 5 hectáreas parquizadas. Para que vengan a disfrutar. Súper, súper, aparte, súper seguro para los chicos, súper seguro, inclusive vi que los baños, lo están viendo ahora seguramente, los baños inclusive para gente que venga con discapacidad y tenga que entrar en una silla de ruedas, son amplios, son cómodos, el predio es grande. Recién, lo primero que observé cuando llegué era una nena andando en bicicleta que, por lo menos donde vivo yo, por lo menos donde vivo yo, eso no se ve. No se ve, o sea, dejar a tu nene tranquilo sin que le pase nada, no se ve, no tiene precio. Además de la belleza que se ve, porque todo el lado donde uno mira es verde, o hay un poco de agua, el ruido de la cascada de fondo, no tiene precio. Daniel, la verdad, te agradezco la invitación, los invitamos a todos a que vengan, quédense con este video porque les vamos a mostrar la pesca y yo les aseguro que vamos a hacer una pesca estupenda. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ahora vamos a comer algo porque esta gente además de la invitación, nos preparó una cena, un almuerzo, perdón, nos preparó un asado y ya tengo un hambre. Lo vi ahí en la parrilla y estaba que me moría de hambre. Ahí tengo algo preparado también, una sorpresita. Una sorpresita, vamos a decir, bueno, así como para acompañar el asado.
Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tararinas. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. Sajo, bueno. Bueno amigos, acá estamos entonces en las cabañas Salto del Pavón. Acá vamos caminando hacia el río, muy cerca de las cabañas. Vamos a ver si también podemos acompañar estos excelentes servicios con buena pesca. Acá muy cerquita, así que ideal para venir en familia o con amigos. Y bueno, ya estamos pronto a iniciar esto que más nos gusta, que es la pesca con señuelos. En Villa Constitución,
provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-0263-59 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Bien, con el mojarrero. Sí. ¿Qué encarnaste? ¿Cómo se llama esto? Esa es una boguita. Ah, la boguita. Claro. ¿Con qué encarnaste? ¿Con lombriz? Con lombriz. Mira qué linda. ¿Es la primera que sacan? La primera que sacan. Bueno. La patrona. Sí, se dio lujo entonces. Si te pescará algo, y bueno, van a sacar más entonces. ¿La querés sacar? Nosotros... Yo no la quiero. ¿No? ¿La querés tirar al agua? Sí, la tengo. Gracias. ¿Ya está? No. Vamos a devolverla. Ahí está, muy bien. Qué pescador, Nachito, El agua corre, ese es un remanso, ¿sí? Vamos a hacer unos tiritos, ahí está la cascadita, si se alcanza a ver. Es un salto de agua, ¿sí? Viene, hace profundidad. Y vamos a poner unos tiros acá, de lo profundo, trayendo despacito, a ver si podemos enganchar alguna tarucha, algún doradito que ande cazando. Equipo convencional, caña corta, reel de bajo perfil, multi y señuelos varios. Nos vemos con las primeras capturas. Vamos. Quiero recordar a mi pueblo lejano y por mí añorado, Puerto Tirol, pueblito del Chaco macho como el quebracho colorado. Son muchos los recuerdos que a mi mente van llegando, y fue mucho el sufrimiento y el tiempo que llevo esperando. Los años de mi niñez vividos en tus calles florecidas quedaron grabados en mi corazón, bohemio y tanguí para toda la vida. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujado en la laguna, cantaba mis madrigales. Yo aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando, y en mi verso ir dejando la miel que da en los panales. Bueno, muchachos, ahí lo tenemos al Dari. Muy bien, papá, en la corredera con el primer doradito, mirá. La salidita de agua. ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Esa! Miren, muchachos, hermoso, 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 hermoso. Hermoso. Estaba esperando, boludo. Te estaba esperando. Muy bien. El primer tiro y hacer un dorado así. Ah, no tiene precio. Amigos. Y de la boquita. Como corresponde, ¿no? Villa Constitución.
Santa Fe. Explota. Y con Nico la rompemos hoy. Hoy esto es el presagio de algo muy bueno, me parece. Vamos. Toma. Hace devolución. ¿Tenés la pinza? Qué lindo cachorrito, de dorado. Ahí estamos. Hermoso. Hermoso. Ahí va, como se debe. Espera que lo... Espera. Vamos, vamos. Choque, 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 choque. Bien, papá. La línea de lubricantes de la línea Yamaha, que Yamaha Motor Argentina importa al país, tanto sea para motores fuera de borda como para motos de agua y también para hacer el mantenimiento preventivo de todas sus unidades. Si usted está buscando un lubricante ya sea para pata o como para el trim, lo tenemos. Si busca también hacer un mantenimiento en grasas o niveladores de combustible, lo puede tener también aquí en Amato Agua. Y tenga en cuenta que si su necesidad es comprar por gran volumen, tenemos tanto en motores en lubricantes para motores 4 tiempos como para 2 tiempos, tenemos baldes de 20 litros. Ya saben, aquí en Zona Oeste, Amato Agua, su concesionario Yamaha oficial, lo podrá asesorar y le podrá ofrecer toda la línea de repuesto. Así que los esperamos en la avenida Presidente Perón, 2537 San Justo. Y si usted está en el interior, bueno, aquí al pie de pantalla va a tener nuestra vía de contacto, tanto sea por mail o por WhatsApp. Desde ya les agradezco el tiempo dispensado y los esperamos en Amato Auto. Renovado showroom en Casa de Pesca Fresher de Mataderos con excelentes ofertas. Combo de variada con caña y reel más tanza, 3.500 pesos. Todas las marcas y modelos de señuelos para dorados y tararillas. Comprando 3 te llevas 4. Y lo mejor, que podés pagarlo en 12 cuotas sin interés y la primer cuota la pagás en enero del 2021. Pasá por Casa de Pesca Fresher en Lisandro de la Torre, 1240 Mataderos. Podés comunicarte al teléfono 4686-2302. ¿Cómo que no? ¡Uy, ay, 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 ay! ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó? Picasso, ¿eh? Estás en el medio de la corredera. ¿Cómo están los doradillos, muchachos? Terrible. Estamos en el lugar, ¿eh? Vamos a ver si le podemos mostrar alguno más. Es gaje del oficio. Gaje del oficio, ahí está. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Se escapó? Le caíste en el nido, ¿no? Ahora te la robo, dale. Viene el lugar, muchachos. Un espectáculo. Tarucha, dorado. ¿Cómo no se va a venir acá? Es un espectáculo esto. Bueno, muchachos, estamos con el Cristian. A ver, Cristian, ¿qué pescaste? Mostrame. Una boguita hace un rato. Una boguita, para... bien. Ya, pará. Pescador de acá de la zona, ¿no? Sí, de Figuera. ¿De Figuera? Sí. Bien. ¿Y acá un doradito estaba viendo? Y un doradito. ¿Recién sacado? Grande, che. Bueno, felicitaciones, muchachos. Vamos a ver si podemos hacer unos tiros ya en las correderas. Sí, va. Algo. Vamos, ¿cómo que no? ¿Tenés fe nomás, esperanza nomás? Eso mismo. Vamos. Dale. Ahora te pasamos a buscar, compañero. El valle está full.
El problema es el de siempre. Manija derecha, manija izquierda. Manija izquierda, manija derecha. Yo pesco manija derecha, el que recién empieza pesca manija izquierda. Y así siguen los problemas. Entonces vamos a ofrecer un combo para esta temporada de bait espectacular. Y le voy a dar la opción que ustedes elijan. El reel de 7 rulemanes, pueden elegir manija izquierda o manija derecha. Por eso presento dos combitos. ¿Eh? Pero en realidad es una caña de un solo pelo de grafito macizo para esta temporada de tararira y de doradillo, de 1,65 m. Sirve también para los amantes del kaya. Es un solo pelo de grafito macizo, tiene una clavada espectacular, y lo acompañamos en este caso con un reel manija derecha de 7 rulemanes. La promo es sensacional porque a esto le agregamos el multifilamento, puede ser el bambú, puede ser el waterdo, y le agregamos dos señuelos BML. Entonces, la oferta del combo es 13.500 pesos. Le voy a decir derecho viejo el precio, 13.500 pesos. Pero como el pez gordo siempre le tiene oferta para ustedes, va a ir de regalo un boga grip metálico con balanza de la calidad que es Mori, único en el país la calidad de este boga grip espectacular, metálico con balanza. Va a ir, para no errar pique, una línea con boyas doble T, que le damos la opción, que puede ser una plop, puede ser una pera con marcador, la que ustedes quieran, de doble T siempre. Y dos líderes de regalo también para la pesca, para los señuelos que iban dentro del combo. O sea, son 9 artículos: la caña, el reel, boga grip, línea de tararira, líder de acero, multifilamento, señuelo. Todo el combo, sí, muchachos, están escuchando bien. Todo el combo, 13.500 pesos, un precio bárbaro. Pero también, otra opción que le damos, que nos llaman por tu programa desde el interior, desde el norte, del sur, va con envío a cualquier punto del país sin cargo. No tiene más que llamarnos, mandarnos por WhatsApp el pedido, y de su casa pueden pagarlos tranquilamente. Y recuerden la opción 36, nombrando el programa, 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,70 metros a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo Cabrera. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,40 m. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví.
Tech Delivery, empresa dedicada a la venta de tecnología, servicio de reparaciones de celulares, notebooks y PlayStation, y además cuenta con un espacio de capacitaciones en Agilidad y Scrum, Project Management, Safe y más herramientas. Para más información, comunícate al 11 62 79 12 60 o seguilos en Instagram como Tech Delivery-LA. ¡Uy, qué dorado hermoso, compañero! ¡Qué monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo, compañero! ¡El monstruo! Me tengo que meter al agua, compañero. Se me mete abajo de la piedra. Me tengo que sacar de ahí. ¡Qué monstruo, boludo! ¡El monstruo! Lo tengo que sacar de ahí, no sé cómo. ¡No, se me metió! ¡Uy, boludo! Está todo enredado, boludo. No puedo, está enganchado arriba a la piedra, esperá. Tengo que volver. ¿Viste lo que es eso, boludo? ¡Ayúdame con la pinza, compañero! ¡No, boludo! ¡Mirá qué monstruo! ¡Dale, dale! ¡Mirá qué monstruo, boludo! ¡Mirá qué cabezón, por Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Qué cabezón, boludo! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es eso! ¡Fírmalo, fírmalo ahí, compañero! Tráelo, tráelo, cansalo, cansalo, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Aflojale la estrella, aflojale la estrella. Aflojale la estrella, Willy. Aflojale la estrella, ya lo tenés clavado, está clavado. Aflojale la estrella si se tiene que irse. Dame la caña, tranquilo, tranquilo. Ya lo tengo, ya lo tengo. El cabezón, el cabezón. ¡Mirá lo que es esto, boludo! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Y no me acabo, eh! ¡Mirá lo que es esto, boludo! Y con el señor Gustavo Piasco, muchachos. ¿Qué pasó? ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué monstruo! ¡Qué pedazo de cabezón! No lo puedo creer. Vamos con la devolución, carajo. Este es el momento. Creo que todo, todo pescador desea, ¿no? La devolución. Mira lo que es este monstruo, no lo puedo creer. La llave del auto. Mira lo que es esto. Mira. Un espectáculo, amigo. Bien merecido. Tiene un dorado, dos cifras, no sé cuánto pesa, pero. Lo buscaste, lo buscamos. Acá está. No lo puedo creer. Y arrancó recién el día, ¿eh? No lo puedo creer. Bueno, vamos a devolverlo. Dámela, dámela. Qué cabezón, mi amigo. Esa es la foto, ¿eh? Esa es la foto, papá. Felicitaciones, amigo. Chau, amigo, gracias. Te vas a ir donde, donde tenés que estar. Chau, gracias. Ahí va. ¡Qué monstruo, loco! ¡Impresionante! Vamos, vamos, vamos. Vamos con otro. El equipito que usamos recién para hacer ese cabezón todavía no puedo respirar de la emoción que tengo. Un señorito de Gustavo Piasco, un worm, el más grande que tiene. Miren cómo quedó. Tremendamente mordido. Una cañita Berkeley. La AMP,
de, esta no me acuerdo si era de 6 a 12 libras, no, de 8 a 20 libras, con un Black Widow de Marine Sport, cargado con multi de 30 libras, no puedo más. Gracias, Gustavito. Mirá, mirá cómo quedó tu señuelo, ¿eh? Mirá, no puedo más. Bueno, amigos, nos vamos. Dani, te pasaste, nos diste de comer, nos diste un lugar para estar, nos contaste todo cómo es. La verdad que estamos súper contentos, esperamos poder volver. Cuando quieran, saben que esto es como su casa. Gracias, la verdad que vamos a ver si podemos volver con la familia y le vamos a mostrar más videitos de todo lo que es acá, porque la verdad que es una maravilla. Espero que todos puedan venir a disfrutarlo de la misma manera que lo hicimos nosotros. Nueva indumentaria Chacas para el aire libre y la pesca deportiva, con diseños propios o personalizados, con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad, diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador, tenés un 10% de descuento. Y además, diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp 11 22 77 55 59 o visita el Facebook chacas.indumentaria o el Instagram chacas-ind. Marketing digital, gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes, creación de contenido, creación y manejo de página web, campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Acá estamos nuevamente, una salida más a la Corvina Negra. Acá estamos con... ¿Dónde estás, José Luis? José Luis, el correntino, y ya está preparando todo para la comida. Recién acabamos de tirar las cañas. Las cañas están todas ya tiraditas. Mucho viento, tenemos mucho, pero mucho viento. La verdad que... Sí, entramos con marea muy baja y ya estamos preparando todo para la comida. ¿Se alcanza a ver ahí? Ya preparó todos los ingredientes y está por preparar el fuego. ¿Algo más natural que esto? Voy ahí, corvina, filete corvina a la plancha. Bien, filete de corvina a la plancha que
Fue la corvina que pescamos el otro día, ¿no? Esta misma ría, exactamente. La de la jornada anterior. Ahí está, miren. ¿Se alcanza a ver? Vamos a ver cómo sale. Mirá cómo va eso, corriente. Sigue el chef cocinando. Se viene. Qué grande, correntino ahí. Se viene. Te vamos a seguir mostrando la preparación de la corvina negra a la plancheta. ¿Qué está ahí la plancheta? Con una guarnición. ¡Sí, tremita! ¡Mirá! ¡Qué bonito! ¡Wow! Este se va a llamar Pesca y Cocina con el Correntino. Genial. ¿Y acompañado con? ¿Con qué lo vamos a acompañar? ¡No! ¡Eso es mortal! ¿Vamos a emplatar? Vamos a emplatar. A ver ahí, correte. Filet de corvina sacada de esta misma ría con una crema y unas papas con cebolladas en la olla de hierro. Parece sensacional. ¿Qué tú? ¿Juega o no? La verdad, mira, por este lado, pasa que estaba haciendo reparo porque hay mucho, pero mucho viento. Esto va a estar para disfrutarlo. Qué poco está quedando, Mortal está. Esto es lo que quedó. Y la olla vacía de papa. La olla vacía. Qué bien comimos. La verdad que sí. También se hace un poco variada. Ya saqué dos burriquetas y un bagrecito para ir pasando el tiempo acá, esperando que pique la corvina negra. Seguimos. Para despuntar un rato el vicio, mientras esperamos el pique de las morochas, tiramos una para la variada, ¿no? Una burriqueta. Bagrecito. ¿Qué vas a hacer con el bagrecito ese, corriente? Algo se nos va a ocurrir. ¿Sí? Algo se nos va a ocurrir. ¿Capaz de hacerlo a la plancha? Es muy probable. A ver, el bagrecito, mostralo. Seguimos.
estás haciendo? Estoy usando la... el nuevo reel que tiene una lucecita LED que te facilita el encarne. Ah, podés encarnar sin linterna minera. Exactamente. Una idea que se le ocurrió a la gente de Redfish. Así que bueno, la verdad que es una ventaja. Muy, muy práctico. ¿Ven? Espectacular. Y la cañita, qué linda caña, ¿no? La de Flonder. La caña es muy buena caña, sí. La caña es una Flonder de 4,20 m, modelo LEM. ¿Sí? Y el reel es de Redfish, el modelo Storm, que viene con lucecita incorporada. Exacto. Muy lindo equipo, ¿no? La verdad, sí. Muy bueno, bueno, continuamos. ¿Y corriente? ¿De primera? Tranqui. Voy a buscarla ya. Yo... primero tengo que traerla. Un poquito, ajustarle un poquito, porque si no, guarda la caña, muy bien. Ah, pero linda. Está bien enganchada. Sí. Linda la corriente. Sí. Mirá. Bien enganchada, mirá. Sí. Ahí está, levantala ahí. Ahí está. Espectacular. Este es la cara, corriente. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también puedes conseguir mojarras vivas. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes, en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tráileras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco
al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira, 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Noviembre, con relevamientos y notas exclusivas. Pescamos pacúes en Bellavista, dorados en Rosario, tarariras en Sauce Viejo, también truchas en Mendoza y gran pesca en los muelles habilitados de Buenos Aires. Además, homenajeamos a los cazadores en su día, hablamos sobre cuchillos y arquería y mucho más. Revista El Pato. Pedila en tu kiosco amigo o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. Revista El Pato, una revista bien nuestra que no te la podés perder. Preparando corriente, los agresitos. La fritanga. La fritanga. Bien, tenemos fueguito. ¿Cuál es, Walter? No, no sé si es, ¿cuál es? Salió la fritanga. Vamos a degustar un poquito, ¿no? No problema. ¿Sí? No problema. Bueno. Seguimos de ahí. Bueno, te vas a probar una, a ver. No. ¿Te vas a probar? Vamos a. Mira. La pesca es muy tranquila, pero que hemos comido hoy. Todo. ¿No? Ahí quedó la. No sé si no cortamos y hacemos la corvina negra frita, ¿no? Ah, no. ¿Y Marce? Ahí va, saliendo. La segunda de la noche. ¿7 menos 20? ¿A qué madruga? Dios lo ayuda. El amigo de Marco. Ponte la estrella porque si no te va a sacar todo el nylon. Esa. Te va a sacar todo el nylon sobre la cortina. Che, mucho viento, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer un poquito de reparo para que no tanto quilombo en la filmación. Ahí sacamos. Vamos que sale corriente, tranqui nomás. Que nadie ve. Lo que hay que hacer para poder sacar una corvina, ¿verdad? ¿Eh? ¡Qué ventolera! Vamos a hacer un poco de reparo. Ahí nomás, traela para acá, corriente, te vas a... Está blandito ahí. Ahora que enganchó la línea. ¿La corta esta? Sí, vas a cortar. Muy bien. Sí. ¿Para Daniel? Para Daniel, dijo que se le dedicaron.
Mirá qué corvinita metiste corriente. A ver, corriente. Esto se le dedicó a Charlie Sayago. ¿Sí? Sí, porque él es el único que saca grande siempre. Mirá, ahí. Qué linda corvina. Ya, mostrame con qué la sacaste. Mirá qué cañita. Acá, mirá. Estamos con los muchachos de... ¿De dónde eran ustedes? De La Plata. De La Plata, acá. Están al lado del metro. Mirá qué cañita. La caña de Tormach. ¿Sí? Una Flonder, ¿no? Una Flonder. Flonder 420 con un reel de Redfish. Mirá qué linda corvina, loco. Ahí, mirá. Acá estamos pesando la que sacó el correntino recién. Con las dos manos arriba. 11 kilos 200. Para los Paltimar. Sí. Para la calle Mitre. Muy bien. Que dijo que iba a sacar bastante, ¿no? Sí, dijo. Un capo, loco. Buen augurio, me dijo. Muy bien. Acá el muchacho de La Plata, ¿cómo es tu nombre? El Inmortal. El Inmortal. Clavó una, después que el correntino sacó recién una. Mirá, la tiene ahí. Son bucay. Mirá, qué hermosa corvina sacaste, Inmortal. ¿Se alcanza a ver? Mucho viento, se va a escuchar mucho ruido de fondo. Bueno, ahora cuando la traiga, la firmamos de al lado. Acá lo vemos al Inmortal. Acá me lo crucé un amigo, Maco. Y bueno, gracias por filmarme, Maco. Al correntino que tiene muy buena onda. A pesar de que, bueno, se dio hoy. Anoche hubo el gran bajante y ahora se está. Bueno, vamos a seguir si sacamos otra más. Vamos a ver si seguimos, vamos a repetir. Vamos que sigue, vamos. Finalizamos la jornada. Como verán, ahí está la comida de Jacobo José Luis. Una de las mejorcitas. Se nos dio, a última hora. A última hora. Se nos dio. Pensamos que íbamos a sacar las dos chiquitas estas. Las dos chiquitas que están acá. Sí. Esto es lo que tiene la pesca, ¿no? Parece que se corta, pero bueno, seguir intentando y al final esta es la recompensa. Bueno, otra jornada más que hemos compartido con buena comida y pasándola bien. Y vamos a mandar un saludo a los muchachos de La Plata que están acá. A Pasole. Marcelo. Para Franco. Para Franco Pasole, que siempre nos mira. Y acá están los otros muchachos por salir. Cristian y Carlos. Como se escuchará en el audio, mucho viento, mucho viento. Está complicada la navegación. Hasta el próximo video.